Entrevista que tenemos y aquí está ya en nuestra mesa Abraham Espínola. Hola Abraham, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Bueno, ¿de dónde sos, Abraham? Soy de Lambaré. ¿De Lambaré? ¿De qué parte? ¿De mi ciudad? Cerca de la cooperativa 8 de marzo, no sé si conozco. Exactamente, cerca del Club Colegiales. Cerca del Club Colegiales. Ya. Bueno, estamos en cuenta regresiva entonces porque te tenés que ir a los Estados Unidos. ¿Tenés una beca? Sí. Contanos, ¿cómo fue que...? Yo, gracias a becas USA, fue donde yo participé en un showcase, o sea, scholarship program se llama, que yo participé en el 2021. Vinieron diferentes entrenadores de diferentes países y el que me eligió fue a mí es de Estados Unidos, de Texas. Para contarle un poquito a la gente, Abraham, vos sos futbolista, claro, ¿verdad? Y justamente ganás esta beca. ¿Hace cuánto que jugás? ¿Desde cuándo que te apasiona? Yo inicio mi carrera futbolística a los 5 años. ¿A los 5 años? Desde los 5 años. ¿Ya te fuiste a una escuela de fútbol a esa edad? Sí. Ajá, ¿en dónde? O sea, mi historia empezó así. Yo era un chico muy imperactivo. Y me iba a la escuela, yo chutaba las piedras y decían así las profes que yo tenía un problema. Y ya que mi mamá me llevó al centro de salud y le dijo el doctor que yo era un chico muy hiperactivo. No, está bien. Y que tenía que tenía que energía, estudiar un deporte, que tenía que practicar un deporte. Y ahí empezó mi historia de ser futbolista. Yo empecé en Fernando La Mora. Ahí estuve un mes nomás. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba el rojo y azul, que es el porteño. Y yo ya vendía, mi papá ya vendía asadito en esos tiempos. ¿Cuando vos eras chico? Cuando yo era chico. Y gracias a eso también yo culminé todos mis estudios. Con la venta de asaditos. Con la venta de asaditos, sí. Mira qué bien. Y yo me iba a entrenar, o sea, ahí en la venta de asaditos estaba un profesor de té que tenía los colores de cerro y mi mamá se acercaba y le dice que yo quiero formar también parte de ese club. Y le dijo, un día martes fue eso. Y el miércoles que se presente, dijo, me presenté en la escuela de fútbol en Cerro cuando tenía 6 años. Desde los 6 años empecé ahí a practicar. Después vine a empezó las inferiores, no me quedé en Cerro, no tuve esa posibilidad de seguir ahí en Cerro. Me fui a Sudamérica, de Sudamérica me destaqué mucho y estaba ya como para subir a la primera, pero no tenía empresario. Y en todos los clubes que yo me iban, eso era lo que me atajaba. ¿Empresario? Sí, porque yo por falta de empresario no tenía esa posibilidad de estar ahí entre los equipo de la primera. Según lo comentó la producción, sos una persona extremadamente sacrificada. Tengo entendido que te levantás a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Sí, contame. Yo a las 3 de la mañana ya me levanto para irme al mercado, porque a esa hora nosotros tenemos que ir ya a traer todo lo que sería para la producción de empanadas, también para el comedor. Y yo me levanto a las 4, ¿verdad? Me voy al mercado. Nosotros del mercado tenemos que estar ya a las 6, yo hago mi producción de empanadas para ir a vender ahí al costado del viaducto 4 Mojones. Porque los que trabajan en la Litolanda ya me conocen y a esa hora yo ya comen las minutas, que sería sándwich y empanadas. O sea, digamos que ya tenés un puesto fijo ahí. Ya un puesto fijo. Sí, ya viene de hace años, eso de tu familia que tiene el puesto allí. Sí, ya viene de hace años. Pero yo también me iba a entrenar y de entrenar ya venía también a ayudar a mi papá. A la edad de 8 años. ¿Siempre estuviste familiarizado con ese negocio familiar de vender empanadas, vender asadito, y ahora actualmente lo haces por tu cuenta? Por mi cuenta. Tenés como tu propio puesto, ponerle de asaditos. ¿Y cómo combinaste el tema del colegio con el fútbol? ¿En algún momento fue un impedimento o no? Creo que no fue un impedimento para mí porque mi mamá y mi papá me apoyaron mucho en eso. Desde chico también fui... ellos me demostraban cómo se sacrificaban y yo también remedé de ellos eso, ¿verdad? Y no fue impedimento para mí. Estudiaba, trabajaba y también ¿Y vos jugaba. Eras consciente de la parte económica, de que ellos estaban haciendo un sacrificio o vos por ahí no te dabas cuenta? Claro, yo también era consciente porque yo me daba cuenta cuando me iba a la escuela de fútbol, yo me iba solamente para mi pasaje con mi mamá. Nos íbamos y veníamos. Y yo al salir de la práctica, también como todo chico, tenía hambre, quería comer salada de fruta, tenía eso, pero no podía, porque me daba cuenta que mi mamá no tenía lo suficiente para comprarme en ese tiempo. ¿Vos te dabas cuenta de por ahí porque tus otros compañeritos sí hacían eso? Sí, de porque comer ensalada de fruta. En la escuela de fútbol donde yo estaba, en el Club Cerro Porteño, eran gente de plata. Ah, ok. Y,
Y yo era el... ¿Terminaba la práctica y era...? Sí, terminaba la práctica y con mi mamá salíamos volando para venir a ayudarle a mi papá en el asadito. Ah. ¿Cómo está compuesto hoy en día tu familia? Está mi mamá, mi papá, y tengo 5 hermanos, o sea, 5 conmigo. ¿Vos sos el mayor o el menor? Yo soy el penúltimo. ¿El penúltimo? El penúltimo. Uh-huh. Bueno. Y en algún momento también, perdón, se combina colegio... Tu entrenamiento y también el trabajo. Claro. Para entrenar como entrena un futbolista y a la par trabajar en vender asaditos, que la venta es de noche, creo, ¿verdad? La mayor venta. ¿Te costó en algún momento? Porque no sé si te despertás temprano para sí. los entrenamientos. ¿Cómo es tu día? Claro, los primeros tiempos sí. Sí. Era ese empujoncito. Uh-huh. Pero después ya me fui acostumbrando y... ¿Cómo era tu día? ¿Puedes contarnos una rutina? Yo me despertaba a las 4 de la mañana. Uh-huh. No llamo al mercado, yo vengo, hago la producción de empanadas, uh-huh. Me voy al colegio a la mañana, a las 7, salía del colegio a las 12, yo tenía que venir ya volando para hacer delivery en el comedor. Uh-huh. Y después de eso yo tenía ese tiempo de las 2 hasta las 3 para hacer la producción de asadito. Uh-huh. Y de a las 4 yo me tenía que presentar a las 4 y media en el asadito. ¿Y para entrenar a qué horas ibas? La entrenada era a las 5. A las 5 de la tarde ibas a entrenar. ¿En algún momento tus papás te dijeron, no querés pausar un ratito y ayudarnos con mayor tiempo acá en el negocio o algo así? La verdad es que mi papá y mi mamá también me apoyaban mucho en ese sentido. Uh-huh. Y ellos me decían, bueno, si querés ir o si no, dejanos todos a nosotros nomás, ¿entendés? Y me daba ese tiempo de que yo me vaya y tipo me iba, entrenaba todo y volvía ya para ayudarle también, para donar mi granito de arena. ¿Cuántas horas dormías, Abraham? Y ponerle que dormía 4 o 5 horas nomás. 4 o 5 horas. Abraham, en las imágenes que estábamos viendo de apoyo, vimos que estabas como constructor también. Sí, de albañil, también albañil, de todo un poco lo que, para recaudar mi plata, la Ajá. platita. Trabajaba albañil, también a los vecinos le preguntaba si querían así... Cortar los pastos, también hacía. Ajá. También hacía hamburguesas. Sí, de todo un poco. Sí, te he visto de planchero ahí. De planchero, de aceitero. Exactamente. Ahora, Ani, pasa mucho que vos mencionás que no tenías empresario. No tenía empresario. Y desde qué edad, por ejemplo, vos explicarnos mejor, empiezan a tener un empresario los futbolistas. ¿Desde adolescentes o desde qué edad? Desde adolescentes. Desde adolescentes. Desde adolescentes ya hay, ¿cómo se dice? Un ojo o, uh-huh. o buscar ya. Uh-huh. Un empresario. Y hasta que te ves este entrenador de Texas, vos nunca tuviste empresario. No, nunca tuve. Ok, ¿y cómo afecta eso en este caso? Porque pasa mucho con los artistas, por ejemplo, los cantantes. El otro día la teníamos acá, Majo, de una actriz paraguaya que contaba que ella termina el colegio y era elegir una carrera universitaria, ponele. En este caso, ¿cómo fue lo tuyo? Cuando terminás el colegio, dijiste, no, yo me voy a dedicarme a trabajar y el fútbol, ¿o elegiste también en algún momento una carrera universitaria? La verdad que yo terminé el colegio y dije, me voy a concentrar mucho en el fútbol, okay. ¿verdad? Pero hubo un tiempo de que yo me iba para las pruebas y llegaba a ese bajón porque estaban entre 70, 80 chicos, así como de mi edad, uh-huh. y los entrenadores te miraban 15 minutos nomás. Y dije un día, no, me voy a dejar. Llegué a casa, le comenté un día a mi papá y a mi mamá se reenojó lo conmigo. Me dijo, es tu sueño, uh-huh. así que tenés que seguir. Bueno, lo que hay que justamente hacer ahora, tratar de hacer, de conseguir estos 10 millones, porque hay que tratar de cumplir ese sueño que tenés y que se haga realidad. A ver, vos tenés la beca, ¿y esa beca de cuánto tiempo es? Esa beca, o sea, la beca de 2 años. Son 2 años que te irías en la universidad. A la Universidad de Texas. Uh-huh. ¿Estos 10 millones para qué son? Esos 10 millones es para el pasaje y para la visa. Uh-huh. Sería para el pasaje y para la visa. Pero tu ida es el 10 de enero ya. El 10 de enero. O sea que tenemos que hacerlo ya. Ya. Por eso yo estoy trabajando en el tema de asadito y de cada cosa que hay para las pequeñas cosas también cubrir. Uh-huh. ¿Y qué vas a estudiar allá? Para ser entrenador. Para ser entrenador. Para ser entrenador. Uh-huh. Pero a la par también estarías jugando en un equipo de la universidad. En un equipo de la universidad. Uh-huh. Estaría estudiando y también jugando. ¿Y estás con el tema de la venta de asadito? Estoy con la ¿Y alguna otra actividad? No sé si alguna rifa, algo.
Yo estoy con el tema de asadito y también hago delivery. 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 Ok. Delivery, hago delivery de asadito y también hago delivery del almuerzo. Y hago en bicicleta. Abraham, ¿y tenés, qué sé yo, otros amigos, familiares que también se están sumando a tu causa? Claro. O, sí. Sí, me están apoyando mucho mis familiares. ¿Hasta qué fecha, Abraham, tenemos tiempo de juntar esta plata? Porque voy a tener que viajar el día de enero. Claro, decir, sí, yo ya hasta el 2, el 3, por ahí ya tengo que estar teniendo todo eso. Ajá, ¿y la visa ya tramitaste, empezaste a tramitar? Sí, ya tramité todo. O sea, ya tenés la visa, eso no, quería llegar. Me falta todavía. Bueno, hay que ver si es que algún empresario que está viendo el programa nos puede ayudar, o algún presidente de algún club, preferentemente de Cerro. De cerro. Sí, se ríe al niño. Ahora, bueno, esos números que tenemos en pantalla, sí. ¿Es para giros eso, para llamar, preguntar un poquito? ¿Cómo? El primer número es para WhatsApp. Para y WhatsApp. El segundo número es para llamada. Ajá. Y tengo aparte también para hacer giros, para hacer transferencias. Pero con que la gente te escriba o te llame en esos números, ya vas ya a poder coordinar con ellos. Imagínate. A lo mejor una locura lo que voy a decir, pero 10 personas que pongan 1.000.000 de guaraníes. Ya solucionamos el tema. Solucionamos el tema, él se va a Estados Unidos y se le hace el sueño realidad. Así que dependemos exclusivamente de la gente. Bueno, mucha suerte, esperemos que te vayas y cuando estés allá nos escribís, hacemos Zoom y vamos a estar en contacto. Claro, y antes que nada quiero agradecerle también a la producción por el espacio y por comentar un poco de mí. No digo que soy la única persona, ¿verdad?, de que está teniendo esto, tipo, seguro hay millones de personas así como yo. Y agradezco a cada uno de ustedes por el espacio que me dio ahora de comentar un poco de mí. Dale, gracias, bueno, Abraham. Gracias. Hacemos la pausa, ya venimos.